Why he move the feet? ¿Qué es lo que más valoras de nuestra amistad? Bueno, que no me has pedido dinero prestado. Qué pobre lo mío, lo nuestro, digo. Un look muy discreto, se lo ve y pasa usted casi inadvertido. Yes, incredible. Yes, it's like sit, you know, it's preparing all this body. Sí, señor, sí, señor. Empezó el verano, el domingo 20 de junio. Aquí empezó el verano el 20. Qué raro, siempre pensé que era el 21. No, empezó el domingo 20 de junio. Señoras y señores, y ya estamos en el verano, ¿eh? Y por supuesto que es un día interesante porque vamos a poder terminar de ver la nota con Alexis Valdés que empezamos el otro día, que estuvo tan interesante y que mucha gente no ha comentado sobre, bueno, esto que está tan bueno, ¿no es cierto?, de conocerlo un poco más desde otro lado. Y jugando también al Jenga, a ver quién gana con este juego. Señoras y señores, hoy vamos a salir a la calle a preguntar a la gente si ya están listos para el verano. ¿Están preparados para el verano? Fuimos a buscar los cuerpos más bellos en las costas, en las playas de Miami. Y bueno, eso es lo que fuimos a intentar descubrir. Señoras y señores, quiero decirles a ustedes que hoy nos pueden escribir a The Casino Deña Beach en Facebook y en YouTube. Y por supuesto, esto lo auspicia. It's Thursday, it's all about Free Play Multiplier. And here are the new hours for you. 2:30 p.m. to 1 in the morning. Open to all tier levels with no limit on earnings. Point values are multiplied based on players' club tier. Up to 10 times faster. All going on right here at the casino at Dania Beach. Vamos, señoras y señores. Espectacular. Vamos al final. Al final de la nota con Alexis Valdés. Le quiero agradecer mucho por la generosidad que ha tenido conmigo, por cómo me ha recibido en su casa junto a su señora Claudia Valdés y por supuesto a toda su familia, y decirles que la hemos pasado muy bien. Sinceramente es interesante escuchar estas cosas que nos va comentando en base a su vida y su pensamiento. Así lo fuimos conociendo y así terminó la nota, mirá. ¿Qué es lo que estás más orgulloso en tu vida? ¿Orgulloso? Sí. De no estar ahora mismo hundido por la tristeza o por, ¿me entiendes? En algún momento a todos nos ha pasado que, no sé, ya no voy a poder seguir adelante, no voy a poder continuar, ya perdí la fe, perdí la fuerza, perdí... Y sin embargo, el otro día te levantas y vuelves para adelante. De eso estoy orgulloso. Mi capacidad de resiliencia. Sí, la gente me dice, coño, pero ya te esperaba por aquí, ahora te me apareces por aquí. Si puedes decirme cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto. Mi mayor virtud... Ah, te iba a decir por qué gambetía, porque la vida siempre es triste, pero aún triste es lo mejor que existe. ¡Vamos! ¡Esa me gustó! Siempre igual no me distrae que te toca a vos. Ok, dale. Te toca a vos y decime cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto. Mi mayor virtud. Mi mayor virtud... Se mueve eso, ¿viste? Mi mayor virtud es que estoy dispuesto a aprender. Bien. ¿Y el defecto? Siempre tengo mucha prisa. ¿Ansioso? Sí. ¿Eres supersticioso? Muy poco, pero no totalmente, no. ¿Soy de las personas que no cuentan hasta que le sale por miedo a que los demás le envíen? Eso sí lo hago. ¿O sos de la ese pasto, como dicen en Cuba, dicen, si ese pasto para el chivo, ese chivo lo va a comer, no importa quién se meta? No. ¿Cuál de dos crees tú? No, yo no cuento nada. No, con antesala, porque entonces, ¿sí eres porque creo que una energía o una cantidad de energía negativa te puede chafar, como dicen en España, un proyecto, ¿no? Tener ese como de la energía yo negativa creo, puede... Sí, pero yo creo que todos los artistas... ¿América decía de eso? Mi abuela, no sé, era reservada, pero no sé si... Pero yo creo que esto es más del mundo de los artistas. Sí. No lo cuentes, no lo cuentes, se te chafa. En España son con eso tremendo. Ah, sí. Bueno. Sí. ¿Con qué tipo de personas te sientes más inseguro? ¿Con qué tipo de personas? Con los cobardes. ¿Con eso te sientes inseguro? Claro, no puedes confiar en un cobarde, porque no te va a traicionar. Cuando le aprieten las tuercas te va a traicionar. Es verdad. ¿Crees que las amistades duran para siempre? Te toca a ti. Si son amistades, sí. Si era un encuentro de circunstancias, no. Pero si son amigos, de verdad, aunque no los veas, el día que los vuelves a encontrar,
en las circunstancias que sea, entonces es más grande el cariño y más la, uh-huh, la ilusión y todo. Porque un amigo es un hermano de otro útero. Sí, exacto, exacto. Es eso, verdad, eso que te da la vida. Claro, está contigo ahí, siempre está contigo. Dime, ¿qué talento te gustaría tener? ¿Qué talento? Me gustaría tener de los que no talento tienen, ¿no?, extraordinario para tocar el piano. Pero tocar bellamente. Tocar así como toca Billy Joel o Elton John y acompañarte de esa manera. ¡Ah! O como Bola de Nieve, que ya importa poco si cantas o no, que de lo bien que tocas, ya no tengo espalda para eso. Ni tiempo, ni esa... Eres muy joven, Alexis, siempre hay tiempo. No, pero quiero decir, no tengo esa... Ya me gusta el confort de la vida, ¿ves? Que ya tiene cierta edad. Relájame un poco, me tiro en la piscina, ¿me entiendes? Cuando tenía 16 años me ponía con la guitarra, me iba al baño a hacer mis necesidades y me ponía a tocar, y me quedaba 8 horas sentado en la taza. Ah, bueno. Nadie puede usar el baño ese. ¿Me entiendes? Te toca a ti. Queremos ver cómo. No, porque tenía un baño para mí solo. Ah. Que eso es una de las cosas mejores que existen en el mundo. La gente no lo sabe. El baño para ti. Tener un baño para ti solo, que nadie te apure nunca. Ahí está. Eso lo tenía Ingmar Bergman. Explícaselo a mi señora que no entiende. Ingmar Bergman tenía, cuando lo hicieron director del Teatro Nacional Sueco. Sí. El que era el genio de los genios, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le dijeron, ¿qué quiere, maestro? Y él dijo, lo único que quiero es un baño donde no puede entrar nadie. Ah, muy bien. Porque soy un problema, soy muy flojo de estómago. Sí. Y él estaba de momento dirigiendo una gran obra, una cosa, una ópera, lo que fuera, y decía, un momento. Y se iba a su baño y sabía que no había nadie. No. Está muy bien. Te toca a ti. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho en la infancia, sabes? Lo más vergonzoso que he hecho en la infancia, lo sé, pero no te lo voy a contar. Está muy bien. Sí, y menos ahora con la luz prendida, con la cámara. Por supuesto. Y pienso todo. ¿Con qué personaje de ficción te identificas? De ficción. Uy, esto se movió. ¿Con qué personaje de ficción me identifico? Ahora sí se puso duro esto. Sí, sí. Bueno, no sé. Tintín, pues por viajero. Y esta pregunta que te voy a hacer es: ¿qué es lo que más valoras de nuestra amistad? Bueno, que no me has pedido dinero prestado. Qué pobre lo mío. Qué pobre lo mío. Lo nuestro, digo. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es una cosa muy grande. Cuando la amistad se pide dinero prestado, ya se jodió otra amistad. Pero todavía no termino la nota. Ah, es verdad. Te quería decir algo. Todo esto que estoy haciendo es por algo. A ver si no. Con respecto a tu vida, ¿cómo ves el futuro? Chicos, yo soy optimista, lo veo bien. Veo que todavía siempre habrá una pila de sorpresas en la vida ahí que te van a dar como unas alegrías. Y también vendrán momentos que tendrás que ser fuerte porque no van a ser tan agradables. Pero... ¡Oh! Y hay que tener un pulso ahora. Mirá. No te puedo creer, eso por culpa tuya sacaste tantas del medio. Ahora nos quedamos sin... ¿Te vas a arriesgar con esa? ¿Pero qué? ¿Te pensás que sos el único valiente? Bueno, yo soy suicida. Sí. Si muevo esto ya no tiene, sí, que ver con valentía. Sí. ¿Y el lugar donde te ves viviendo? ¿Es aquí siempre? No necesariamente. ¿A dónde? Yo voy donde me lleve el río. Porque acuérdate que yo tengo media vida a medias, dejada ahí, aparcada en España. Sí, sí, lo sé. No sé qué va a pasar en un futuro de Cuba, si desde hay un cambio social importante. No sé, es difícil saber. No lo sé, siempre hay una posibilidad para mí de ir, por ejemplo, España, Cuba. España te llama. España me lo veo más cierto que Cuba, ¿no? Porque yo creo que Cuba tardará mucho para recuperarse, no solo económicamente, socialmente, que es tan importante, ¿no? Bien. Una vida donde la gente sea, haya más felicidad, más armonía, más cultura cívica, eso va a tardar, pero bueno, todos nos gustaría. Bueno, quiero decirte que vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pisos ya, ¿eh? 27 pisos, bastante bien para la primera vez que jugamos, Ale. Ay, ay, ay. Esto aquí está difícil. Ese está muy difícil. Se mueve todo. Se mueve todo.
Se mueve. Y este también está muy complicado. Estamos yendo, por supuesto, a una promoción que dice lo siguiente. Yes, and it's all about the seniors. We love the seniors, especially on Tuesday. Every Tuesday, guests who are 55 years or older, you know who you are, can win $55 in free play. Earn 55 points per raffle entry. Drawings are 5 times a day. That's 10, 11 a.m., 12 p.m., 1 p.m., and 2 p.m. 5 times daily, 5 winners per drawing, and it could be you. Seniors, we love you at the casino at Dania Beach. Muy bien, perfecto, señora, señor, y ahí está. Mirá, mirá, mirá. Él le está sacando la del costado, no sé cómo la encontró, pero está saliendo. Y atención, porque me toca a mí después. Y esto no sé, no lo veo muy. Lo veo que está muy débil. Se mueve todo. Si tuviera que hacer, a ver cómo tiembla esto. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. Se mueve todo, se mueve, se mueve, se mueve. No. ¡Hable fuerte! Ale, estamos con un exitazo en el Teatro Trail. Es mi robot sexual. ¡Ay, Jalisco, no te rajé! ¡Jalisco se rajó con la pica y la otra! Sergio, lo que tú me pediste así, que una robot, la neta, máxima líbido, la mera, mera. Bueno, bueno, me equivoqué, coño, mira, ganaste tú, campeona mundial, Petín, boca, ya está. Yeah. Impresionante cómo la gente se ríe, cómo se divierte y sí. Es otra de tus obras. Sí. ¿Estás planeando alguna otra obra para el teatro? Sí, estoy ya pensando en hacer una obra. Primera vez que voy a dirigir en Miami una obra que no es mía. Esta es de un gran autor, director, catalán, Cesc Gay. Y entonces yo quiero presentar su obra a los vecinos de arriba aquí, que ha sido un éxito en toda América y en toda Hispanoamérica y en España. Y creo que vas a perder. Sí. Y no se la pierdan. Esa viene. Míralo, la sacaste. La saqué. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ay, Dios. ¿Cuándo viene esa obra? Esa obra, yo supongo que en agosto ya estará montada. En cartel. Sí. Y va a ser lo que viene después de mi robot sexual, así que apúrense, que ya nos queda muy poco tiempo con mi robot sexual. Pero muy lindo, la gente se divierte, la pasa muy bien, sí. Se ríe mucho. Yo por eso hago comedias aquí en Miami, porque creo que la gente trabaja mucho y necesita reírse, pero me gusta mucho también el drama. Muy bien, sigue, ahí va. Señoras y señores, miren esto, porque acá se está definiendo este partido. Ya estamos en el piso 27, dije, ¿no es cierto? 27. Bueno, vamos para el 28 a ver esta promoción que dice. Aquellos que les guste el póker, es un momento para disfrutar aquí en The Casino Dania Beach. ¿Saben por qué? A las 9 de la mañana ya está abierto y se llenan las mesas, toda la gente jugando, se divierte mucho. Encima están muy bien cuidados, distanciados y, por supuesto, lo más importante, que se gana muy bien. Muy bien, acá está sacando, señoras y señores, Alexis Valdés Gutiérrez. La pieza y la mantiene en pie. ¿Ganaremos un piso más? Está difícil esto, ya no creo que pueda salir. ¿Y vamos para el 29? Oh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayuda! ¿Eso lo tiene fuera? No, no, no. Sí, eso está fuera. ¡Vamos todavía! ¡Al 28! Tenemos 28, vamos a ver si lo puede sacar. Te toca a ti, Ale. ¡Qué bueno! Pero ya estás jodido, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto iba a ser así. Lo que hemos hablado un poco de todo y hemos hablado de tu presente, hemos hablado de tu futuro y lo más importante es que eres todo lo que dije antes, pero como dice en tu presentación, eres padre de tres y eso es lo más difícil y lo más meritorio. Sí. 29, piso 29 y ahí estamos, te toca a ti. Piso 29. De la única que creo que puedes sacar es del 28. Está duro. Está muy difícil eso. Lo que es una valentía y optimista. Ay, guarda que en el acomodamiento muchas veces les cae. Uy, 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 uy. Y ahora se está festejando ya, mirá. El de atrás ya está festejado. Ay, Dios. No te crees, Ale. Espera un poquito, mirá. Y si sale, se cayó. Señoras, señores. Andela. ¡Candela para el sindicato! Señoras y señores, y si es la última, después yo me toca sacar la nena de abajo, no tengo otra. Mira, ¿pudiste? Impresionante. ¿Piso 30? ¡Piso 30! ¡Estamos ahí! Ahora estoy sacando yo esta del medio que no me queda otra. Sí.
Esto es difícil. Señoras, señores, te toca sacar de este piso. Sí. Ay, ay, ay. Sí, porque la de abajo ya no va a ser. Es terrible esto, no. Muy bien, señoras, señores, ¿qué lo logró? Me toca sacar la última ahí. Vas a romper el récord. Si pones una para romper el récord, piso 31 viene ahora. Todo depende de ti nada más. Y cerramos ahí. Depende de ti. Sábados, 8 de la noche, mi robot sexual. Ah, ¿verdad? 8 pm. ¿En qué teléfono hay que comprar las entradas? 305-443-1009, Teatro Trail. 305-443-1009, www.teatrotrailsescribe.com. Perfecto. Listo, ahí tenés. Vamos para el 31, no puedes caer eso de récord. ay. Bueno, con esto nos vamos, muchas gracias. Ah, yo creo que vas a romper el récord, dale. Yo creo que sí. Rompe el récord, no te me caigas ahora. No, si no voy a caer ahora. Ay, mi madre. Se mueve todo menos la que tengo que mover, la que lo parió. A ver. Ay, mi madre. Con una y no hay mano, otra, no hay otra que sacar. No hay otra. Es esa la que tengo que sacar. Esto está muy difícil. No se mueve todo. Suave, que la tienes, sí, la tengo. Piso 31. Vas para el 31 ya. Por favor, y se termine ahí. Por favor. Aguántala bien. Déjame sacarla. Aguántala bien. Nada, ya la tienes fuera ya. Ya la tienes fuera ya, 31 ya. Sí, señor. Ponla, por favor. Señoras, señores, tienen que ir acá. ¿En el medio? No, ¿no se puede poner en medio? ¿Por qué no? Porque la verdad es que tendrías que sacar vos la de abajo ahora. No, ¿no puedes ponerla en el medio? No. ¿Por qué no? Es una de las puntas. ¿Siempre? No, pero en la punta no puede, se cae. Se va a caer. Ah, no, en esta punta, está más corta. Esta punta está más corta. Pégala un poquito más. Ya. 31, ya. Señoras, señores, no lo vamos a tirar. Yo creo que ya sabés que te toca mover a vos. Es una No, pero si ya es 31, ¿verdad? Es 31, hemos ganado. No nos hace falta verla caer. ¿Para qué? Porque yo puedo hacer esto. ¿Te parece? Sí, hacerlo y yo hago con esta. ¡Ay! Sí, señores. Ahí voy. Esta salió fácil, señoras. Bien, señores. Piso 31. Muchas gracias a todos ustedes. No se nos cayó. Somos dos genios. Ale, muchas gracias. Gracias a ti. Como siempre. Gracias a ti. Un gran placer. En serio, la he pasado muy bien. Saludos a todos. 50 programas, tiempo de juego. Y muchas gracias a Alexis Valdés Gutiérrez. No se pierdan mi robot sexual. Ahí también está Alejandro. Mi robot sexual. Se va a morir de la risa. Nos vemos. Dale. Gracias, Ale. Gracias. Por supuesto, nos siguen escribiendo sobre la gran estufa. Bueno, ya está, ya terminó. Pueden ver los 4 capítulos que ya están realizados y escribirle a estos grandes actores, al chef Johnny Alarcón, a Benny Bueno, a Richard Lackey, a Norma Velázquez. Bueno, gracias a ellos hemos hecho la hermosa gran estufa. Y por supuesto que la gente se puede comunicar con nosotros por las redes sociales de Casino Deña Beach, Facebook, YouTube y también en tiempodejuegoque@gmail.com. Señoras, señores, esto lo auspicia. Never been to the casino at Dania Beach? If you've never visited us, we have a great new member promotion. Just for signing up to our Players Club, you'll receive a scratch-off ticket where you can win up to $100 in free play. For more details, you can call our Players Club at 954-920-1511. Tell them Alejandro sent you. Muy bien, señoras y señores. Y ahora sí, señores, nos vamos a la calle a jugar un poquito, a ver cómo se divierte la gente. ¡Ahí va! Bien, acá estamos con esta hermosísima pareja, señoras y señores. ¿De dónde son? Colombianos. ¿Los dos? Sí. Muy bien, ¿de qué parte de Colombia? Bogotá. ¡Vamos, Colombia, señoras! ¿Conocen el programa Tiempo de Juego en Bogotá? En realidad no. Bueno, vamos a editar esta parte. Va de vuelta. ¿Conocen el Tiempo de Juego en Bogotá? Sí, señor. ¡Grande! Es mentira, lo tenemos todo arreglado. Porque ahora tenemos que jugar por una cena para dos personas. Okay. En The Casino Deña Beach. 30 segundos para actuar sin decir una palabra y que ella adivine qué película es. ¡Tarararararán!
espere, que todavía no empezó, ya está actuando. Espere que todavía no le pasé la película. La película es... ¿La ve? Perfecto, esta es la película. 30 segundos, preparados, acción. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Mire. El Rey León. ¡Sí! ¡Y para allá va antes! ¡Eso es facilidad para actuar! Play with them, my friends. From where are you coming from? Wisconsin. Wisconsin! You too? Yes. Ah, that's great. And you, where are you coming from? Wisconsin. Oh, Wisconsin. Wisconsin is here. Nobody left there. Everyone is here with us. 30 seconds, you have to guess the film. So oh. Guess. Yeah, yes, yes. Oh. 3, 2, one, go! Hi. Oh my God! He do really well. Yes, perfect. What? Pinocchio? Pinocchio is not. He's there. Look. Hi. Fantastic. Come on. What? Huh? Dumbo? I don't know. Dumbo, where do you see Dumbo with that? If he do that, she say Dumbo. In Wisconsin, maybe the version. Wisconsin version. Here. What? Why he move the feet? Jungle Book. Near the stop. No, was Shrek. Was fantastic. But who, when he did that, he said, it's Shrek. Give me the roar. Yes, the Casino Deña Beach here. That's it for you for enjoying for us. But now, other couple is playing. Y ahora le toca al revés. Es ella la que actúa y él el que adivina. Miren la película que le toca a usted, que es un poquito más complicada, le digo la verdad. Sí, la ve. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Señoras, señores, ella ya está preparada en Bogotá, lo aprendió mientras viene mi amigo el deportista, porque dijo, ¿de qué voy a salir hoy? Voy a salir de deportista. Mira cómo viene. Ahí está. Salió de deportista. Ya viene saludando a la cámara. Señoras, señores, el entrenador de Rocky Balboa. Y ahora sí. Acción. Mini-mi. ¿Las pitufos? Sí. Mire, Casilla, mire. Muy bien. Ah, el hombre araña en Batman. Ah, el mago de Oz. Otro mago. Wizard, el Wizard. Es muy famoso. Harry Potter. ¡Sí, señores! ¡Ganaron una cena para Colombia! ¡Se va! ¡Esta cena para dos personas! Aquí está la cena para dos personas. Se la acaban de ganar mis amigos colombianos. Aquí ya tenés todo. Es de Casino Deña Beach. Viernes o sábado. Ya está para dos personas. Una cena, tres pasos, todo incluido. Increíble, señoras y señores. A disfrutar. Y ahí vamos. Perdón. Eso me gustó. ¿Qué dijo? Primera vez que ganamos algo con tiempo de juego. Muy bien. ¿Y usted, mi amigo, había ganado ya alguna vez actuando? No, esta es mi primera vez actuando. Entonces, este es mi debut. Muy bien, ahí vamos, señores. Seguimos. ¡Sí, señor! ¡Cómo divertido! Y por supuesto, lo queremos invitar a ustedes. Saben que ahora, todos los días aquí en The Casino Deña Beach, está el 50% de descuento en las bebidas. Pablín, no. Vení acá. Se fue Camargo. Me quedé solo. Señoras, señores. ¿Y esto qué quiere que haga? A ver, por favor. Presentame la publicidad de Deluxe mientras lo voy a buscar a Pablo, ¿eh? Porque ahí por $19.99 vos podés comer espectacular. Los viernes, 12 onzas fresquitas de carne, por supuesto, bien acompañada con esas papas con crema, con de todo. Y también ustedes saben que los sábados tienen tres opciones de menú. No podés dejar de venir a cenar a Deluxe Restaurant por $19.99 y es el chef. Nada más, nada menos que Johnny Alarcoba. Bueno, lo pude traer porque ya lo prometí que lo voy a llevar a comer a Deluxe Restaurant. Espectacular. Y por supuesto que salimos a la calle a preguntar si la gente está preparada o no para el verano. ¡Mirá lo que nos dijeron! Preparing for the summer. I want to know about that. We're
preparing for the summer. How? This is what we're doing, vacationing. That's vacation. Any exercise, something special? Ride bicycles. Ride bicycles, like this one. But you are not alone. They are helping you a lot. He's helping. She's riding. Oh, she's riding. Will I do any effort because she got only one leg? Are you ready for the summer? Yes, I'm ready for the summer. Are you looking for something special in this summer? Success. Success. I'm moving here and I'm starting a real estate career. Ah, real estate. Yes. So it's a good place to do that. Cuénteme, ¿cómo llegó el verano? ¿Cómo se preparó para el verano? No me preparé mucho, vine directo. Usted lo cuenta siempre como usted se prepara mentalmente, físicamente. ¿Qué hace? Voy a correr, juego al tenis. Ah, because the summer is already here. It is. It's so good to be out finally, out in the open air, enjoying family, enjoying my father for Father's Day. Summer. Are you ready for the summer? Yeah. What do you do for the summer special? Something exercise, eating some special food, something like that? Just work out. I eat whatever I want, but I just work out. Gym and drink. Gym and drink. Yeah, it's a bad combination. No. Are you looking for something special this summer? Just to have fun. Have fun? What is have fun? Chan-chan, he cannot answer! What do you think about the love? Absolutely not. No. Hell no. What? You don't want nobody near you. Not here. No, for this year. Why? Because that guy, we remember him, he was the worst. Yes. Special for summer. Something special for the preparation physically or something like that. Eating some food. Looking sexy lady. Looking sexy lady. Sexy lady. That's great. The only thing that you think in the summer is to find a sexy lady. Yes, sexy lady. Yeah, and? Sí, mi amor, me encanta. Did you find something? Pick up now, I'm just going. Just now to start, to fish? Yeah. Okay. Por ejemplo, una serie de sentadillas sería en la base del movimiento. Ahí está, mire lo que es ese movimiento. Sí, perfecto, el movimiento exacto. Mucho ejercicio. ¿Qué ejercicio hizo? Troto mucho. ¿Qué hace? Troto. Ah, podría hacerlo de ahí hasta acá para ver cómo es que se hace. Mire cómo tira esta mujer, impresionante cómo lo hace. Sí, señor, ahí está, levanta, impresionante. Así se llega al verano, señores. Please, let us know, how do you prepare for the summer? How do you prepare? Okay, good, I always prepare. Always doing exercise. Always. Se lo ve muy bien, se lo ve con un look muy discreto. Se lo ve, pasa usted casi inadvertido. Yes, incredible. Yes, it's like, sit, you know? It's preparing all this body, all this part of the body. Ahí nos vamos, se va. Impresionante. It's a long exercise, you are the best. Rocky Balboa couldn't do it. You are the best, you are our idol. Please, don't forget us. Thank you. ¿Qué tal, Atlético? ¿Usted ya está preparado? Yo siempre estoy preparado, y más. Porque life, por of course. Life is life. Miren qué lindo mensaje que nos da. Life is life. La, 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 la. Vamos todos. La, 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 la. Eso, vamos. Life is life. La, 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 la. Ahí va. We hope that you have the best things here, but not the love for a wife. Yeah, no love. No love for a wife. Go to enjoy the summer at the casino at Denia Beach. Thank you very much. Enjoy the summer. For our fishing man, because you are the best. Thank you so much. Oh, nice. This is for you, so enjoy the summer. We are ready. Enjoy it. ¿Quién es? El gran tenista. El entrenador de Federer. El entrenador de Federer. Para ustedes que no saben, el entrenador de Federer. ¿Se pueden comunicar con usted cómo? Entrenamientofeder@gmail.com. Have a good time, have fun. 20 years. Ahí en Vigil. La camiseta suya, esto es donde el Hayalay vive. ¿Dónde? En The Casino de Denia Beach. Ahí lo invitamos que venga a conocerlo. Seguro, desde ya, muchas gracias por la buena onda. Me encanta este tipo de programas. Y bueno, toda la suerte del mundo. A disfrutarlo, siempre en Facebook, 7 p.m. martes y jueves por The Casino de Denia Beach. Ahí va. En
Impresionante, muchísimas gracias. Otro día más que hemos compartido con ustedes. La hemos pasado muy bien. La gente, quiero mandar un abrazo a todos los padres, que fue el pasado domingo el Día del Padre aquí en Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Es la maravilla de ser padre, ¿no es cierto? A toda la gente que también, de alguna manera u otra, siempre han estado a cargo de alguna persona. Además, eso también es ser padre. Porque ser padre no es solamente tener un hijo, sino también proteger a otro, acompañarlo y guiarlo, ¿eh? Así que, señoras y señores, gracias a ustedes por estar ahí detrás y saludarnos siempre y acompañarnos en The Casino a Deña Beach, en Facebook y en YouTube. Gracias por compartir este programa, que sea conocido a todo el mundo, ¿eh? Por supuesto. Ustedes compártanlo porque siempre llevamos, como vieron, un poquito de alegría. Y tengo una mala noticia. ¡Se nos fue el programa! ¡Se nos fue el programa! ¡Ya está! Sí, señores, quiero decirles que a ustedes les hemos sacado una mínima sonrisa. Para nosotros es tarea cumplida. Quiero agradecerles a ustedes estando ahí. Nos vemos pasado mañana, el 24, donde vamos a hablar de las celebraciones más impactantes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Celebraciones, sí, festivales impactantes, cosas raras, cosas que uno no está acostumbrado a ver, ¿eh? Así, el mañana es pasado 24, vamos a hablar de eso. Gracias a todos, una vez más saludo a cada uno de ustedes con el codito, pero ya estamos cada vez volviendo a la normalidad. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.